Man. So, and my problem of there are two students that can play viola. That's not a violin. That is a viola that they play. So they wanted to pick an instrument that most people don't get a chance to hear. So they decided to play the viola. Ellos no son unos profesionales tocando un instrumento, pero es un instrumento que muchas personas no se atreven a tocar. Así que lo poco que hicieron, lo hicieron con excelencia. Amén. This evening, I am going to do what God has called me to do. Voy a hacer algo que Dios me pidió hacer. One of the favorite things that I like to do, of course, everyone knows I like to dance. Una de las cosas es invitar a cada uno de ustedes a danzar. But also, I have a mouthpiece. También tiene que usar su boca. And we go ahead and just go give God some prayer real quick, and we're just going to continue to go on to this. Okay, vamos a orar al Señor antes de continuar con lo que queremos hacer. Dear Heavenly Father, Dios de los cielos, we want to thank you for bringing us here tonight. Te damos las gracias por tenernos aquí esta noche. I ask that you make me a usable vessel. Te pido que me uses. To use your words. Que uses tu palabra. So that we may understand. Queremos entender. What your word means. Que tu palabra nos quiere decir. For this I ask in your name. Te lo pedimos en tu nombre. Father, Son. Padre, Hijo. Holy Spirit. Y el Espíritu Santo. Amen. Amén. Amén. Last time when I came before you, I talked about the woman with the issue of blood. La última vez que vine, yo era una mujer con un cabello, de cabello blanco. Remember, she had made a decision to touch the hem of his garment. Recuerdo que ella tenía que tocarlo a él para tomar una decisión. So she can be healed. Ella pudo ser sanada. I also told you I felt like. También te quiero decir que me sentía como. I was that woman with the issue of cancer. Yo era una mujer con cáncer. But look at the back. Pero mira mi espalda. I am a survivor. Soy un sobreviviente. Now tonight I'm going to be coming to you out of John 7. Ahora te quiero invitarte a que vayamos a las Escrituras, a Juan capítulo 7. And if you have your Bibles, you can go ahead and turn to John 7. Y si tú tienes tu Biblia, vete a Juan capítulo 7. And while you're turning to John 7, y luego que ya estás en Juan capítulo 7, I'm going to remind you of some decisions that happened in the Bible. Te voy a recordar algunas decisiones que están pasando en la Biblia. God decided first. Dios decide primero. To make the heaven. Que hacer los cielos. Earth. La tierra. Water. Las aguas. Ground. La tierra, land that produce vegetation, la tierra que produce la vegetación, seed bearing plants and trees, que produce semilla y árboles, living creatures, para que las criaturas vivan ahí, livestock, such as wild animals, para que la vida comience allí, and then of course, y por supuesto, God made Adam and Eve, y el Dios hizo a Adán y Eva. Now that was his decision. Y esa es la decisión de él. Now let's talk about Adam and Eve. Ahora, hablemos un poco sobre Adán y Eva. Eve made the decision to take that apple from the tree. Ella tomó la decisión de tomar la fruta del árbol. And Adam ate it. Y Adán se la comió. That was his decision. Esa fue su decisión. Now let me give you another decision. Ahora, déjame mostrarte otra decisión. Job made a decision. Él hizo una decisión. Not to curse God. No fue una decisión de Dios. But his wife wanted him to. Pero fue una decisión de su esposo también. Then Joseph made a decision. José tomó una decisión. To still marry. De casarse. Mary. Casarse. Amen. Amen. Also, Pastor talked about. También el pastor habló sobre. The person in the stone this past Sunday, right? Él habló sobre la persona que también tomó decisión. So he made a decision. Él también hizo una decisión. To grab that stone, those smooth stones. Para de tomar cosas. And not Goliath. Y tirarlos. Okay, so now we're going to talk about John. Ahora vamos a hablar sobre Juan. How there were decisions that was made. Como él toma la decisión. In John 7.
en Juan capítulo 7. You see, there was a festival going on in Galilee. Primero vamos a analizar lo siguiente. And the Jewish leaders were looking forward to kill Jesus. Los judíos decidieron matar a Jesús. And that was a decision that they made. Y fue una decisión que ellos tomaron. His brother, su hermano, wanted him to leave and go to Judea. Decidió irse o vivir para la Judea. His brother had made a decision. Su hermano tomó una decisión. That he didn't believe in Jesus. Que no quiso creer en Jesús. So right now I'm going to stop and give this sermon a title. Ahora vamos a discernir este título. What is your decision? ¿Cuál es tu decisión? And you can see I've used that word a lot. Y si tú puedes ver a través de la palabra. So that's going to let you know that's the title. Te voy a dar a conocer este título. Okay, now if we pick it up, Jesus tells his brother. Jesús le dice a sus hermanos. The world has made a decision. La palabra de hacer una decisión. To hate him. De odiarlo a él. Because he talks about the evil doing. Porque él habló de las cosas diabólicas. Of the people. A las personas. He tells his brother to go ahead and go to the festival. Y él le dijo a las personas, okay, vaya. His brother makes that decision to go. Ellos tomaron la decisión de aceptarlo. But he was hiding from the Jewish leaders. Pero él iba a ser juzgado por los judíos. The Jewish leaders kept looking for Jesus. Los líderes de los judíos buscaron a Jesús. But he wasn't there. Pero él no estaba ahí. Some people in the crowd made a decision to say. Una persona que conservaba la corona tomaron decisiones. That Jesus was a good man. Que Jesús estaba de ventaja. But some people in the crowd made a decision. Pero los líderes tomaron decisiones. To say Jesus was a deceiver. Jesús tenía desaparecido. And he was deceiving the people. Él tenía que desaparecer de las personas. Now, haven't you heard? Ahora, permítame escuchar. Of the first impression. La primera impresión. Is a lasting impression. Es la primera y la última impresión. Or have you made a decision? Cuando tú tienes que hacer una decisión. About someone. Sobre algo. And later realize. Y luego tienes que analizar. You were incorrect. Tú vas a estar en una posición incorrecta. Okay. Okay. Now let's continue to talk about this festival. Okay. Vamos a seguir continuando hablando sobre esto. Now halfway through the festival. Okay, vamos a ver primeramente. Jesus decided to make Jesús decide a decision to go teach them. Él decide enseñar. The Jews are amazed about his teaching. Los judíos quedan asombrados sobre sus enseñanzas. He tells them, my teaching is not my own. Él decide que la enseñanza o lo que él habla no es algo simple. And it comes from the one who sent me. Y le dice a Juan. This was not. Eso no es. His decision. No es su decisión. And then Jesus says. Y luego Jesús dice. If any one of you. Si alguno de ustedes. Make a decision. Tiene que tomar una decisión. To do the will. De hacer el bien. Of God. De la voluntad de Dios. You will find out. La vas a encontrar. My teaching. Mi enseñanza. Comes from God. Viene de Dios. Or whether I am making this up. Okay, y tenemos que discernir. Now Jesus continues. Y Jesús continúa. On by saying, you made a decision. Cuando tú tenías que hacer una decisión. To follow Moses' law. Como lo que llamaron a Moisés. About circumcision of a boy. Sobre ciertas decisiones que tomó. On the Sabbath day. En los siete días. But. Pero. Since Jesus. Jesús dijo. Healed someone on the Sabbath day. Vamos a sanar a alguien en los siete días. You got all upset. Tú vas a estar cansado. With Jesus. ¿Cómo es? The people are still talking. Las personas continuaron hablando. How they know Jesus? ¿Cómo ellos conocen a Jesús? Where he was from? ¿De dónde viene? And what he used to do? ¿Y qué es lo que va a hacer? That's just life. ¿Solo son mentiras? When you give your life to God. Cuando tú das la vida a Dios. Our Lord God. Al Señor, tu Dios. And then people remind you. Y la persona te recuerda. Of where you used to come from. ¿De dónde vienes? Doesn't that? Es el punto. Jesus tells them, Jesús les dijo, I didn't make the decision. Yo no hice esta decisión. I'm here. Yo soy aquí. On God's authority. Para morir por Dios. That's why I'm here. Por eso estoy aquí. Some in the crowd still made a decision. Algunos que estaban en posiciones altas siguieron decidiendo. To believe in Jesus. Creer en él. Now here's my main scripture.
Ahora, este es el principal punto. In John 37. En San Juan capítulo 37. On the last. En el último. And greatest. En el último acuerdo. Day of the festival. El día de la fiesta. Jesus stood. Jesús se paró. And said in a loud voice. Y dijo en voz alta. Let anyone. Permítanos a cada uno. Who is thirsty. ¿Quién está cansado? Come to me and drink. Venir a mí, yo lo haré descansar. Whoever believes in me. Si alguien cree en mí. As the scripture says. Como la escritura dice. Rivers of the living water. Vamos, te muero, te voy a vivir. Will flow from within. Vamos a fluir en él. By this he meant the spirit. Por el discernimiento del espíritu. Whom those believe in. De esos que no creen. Here we're later to serve, receive. Él nos invita a recibir. Up to that time. En el tiempo. The Spirit had not given. El regalo del Espíritu Santo. Since Jesus has not been glorified. Y Jesús, para que Jesús sea glorificado. Now. Ahora. To those Jesus says. Para eso es que Jesús le habla. If you thirst. Hebreos 3. Come to me. Ven a mí. You will find the very significant you seek. Vas a encontrar el significado de la vida. Some are looking for power. Algunos buscan poder. The ability to accomplish things. Habilidades de tener complaints. Okay. Jesus says such. Jesús dice. If that is what you want. Si eso es lo que tú quieres. Come to me. Ven a mí. Drink of me. Bebe de mí. Listen to my word. Escucha mi palabra. Come into my personal relationship with me. Ven a una relación conmigo. Draw from my wisdom. Ven a elige mi sabiduría. From my strength. De mis fuerzas. Toma mis fuerzas. From my presence with you. Es un regalo para ti. Your thirst for power. Lo que busquen el poder. Will be satisfied. Seremos satisfacidos. By my power in you. Satisfacido en una relación de mi poder y tú. Now the physical thirst. Okay, en el siguiente. Is the most powerful drive. Es la una cosa bien poderosa. Known to man. Para nosotros. You can deny satisfying hunger. No puedes negarte a satisfacer. For weeks at a time. Debilidad todo el tiempo. But one thing you cannot leave una cosa con la cual tú no puedes vivir unsatisfied y satisfacer.